La biodiversidad es un concepto muy amplio y se puede tomar como desde muchos niveles. Estamos hablando de la diversidad de formas de vida que están en un momento y en un lugar dado. Podemos tener diversidad de plantas, diversidad de insectos, pero si hablamos de biodiversidad, en general hablamos de formas de vida. Pues es eso, ¿no? Es un huerto en la ciudad. Un poco lo que se pretende es que la gente produzca sus propios alimentos. Y no estar esperando que las cosas lleguen desde lejos. Los huertos urbanos apoyan muchísimo el concepto de biodiversidad dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades en realidad no estamos cuidando ya el concepto de biodiversidad. Nos sentimos ajenos a los sistemas naturales que hay allá afuera. También la idea es crear tejido social, es decir, que un vecino siembre jitomates, el de al lado lechugas, papas y haya como intercambio, ¿no? Por ejemplo, un jardinero que viene a la casa, el policía que trabaja aquí cerca, que son personas que vienen del campo y pues de repente te ven haciendo algo de siembra y te dicen, oye, pues hazle mejor así, hazle mejor así, ¿no? Y era gente como con la que yo iba estableciendo vínculos personales chidos. Yo también creo que es importante que en la misma ciudad se estén llevando a cabo estos procesos. Se busca una integración también con las especies locales, con cómo funciona la naturaleza a un nivel más específico y tratar de sacarle provecho. Lo bonito de los huertos urbanos es que de pronto empiezas a sembrar, empiezas a tener plantas, empiezas a generar verde y atraes desde abejas, libélulas, mariposas, moscas. Ahora, en otros espacios pueden llegar hasta vertebrados, ¿no? El huerto urbano sí genera biodiversidad en otro sentido. Podemos establecer como pequeñas islas dentro de las ciudades, islas verdes que sean funcionales, que tengan una mayor diversidad de especies, que le brinden una mayor congruencia al ecosistema urbano. Si tenemos una buena cantidad de este tipo de sistemas dentro de las ciudades, incluso podríamos llegar a generar lo que se conoce como corredores ecológicos, que es, bueno, juntar las áreas verdes dentro de las ciudades, utilizando estas islas de biodiversidad, armar corredores por donde las especies, los organismos se puedan mover y que les brinden una mayor estabilidad al ecosistema urbano. La idea es que se vayan integrando distintos huertos también urbanos y abrir nuevos espacios y conjuntar con los huertos de otras personas que trabajan aquí. Mi idea en particular era crear un grupo fuerte que supiera sembrar y que fuéramos como casi colonizadores de espacios abandonados. En plan, bueno, está el terreno baldío, montamos un huerto urbano y se los dejamos, ¿no? Ya, y que la gente se empiece como a hacer cargo de ese huerto. Estamos en Carrillo Huerto, es un huerto urbano que se ubica en el centro de Coyoacán. Aquí estamos con, bueno, esta pequeña iniciativa de toma de espacios. Narnia está en un espacio tomado, es un espacio público que se ha aprovechado para el desarrollo de un huerto urbano. A mí me encantaría que no se utilizara nada de dinero, pero es imposible. O sea, los basureros son para nosotros así como la gloria, porque de ahí encontramos muchísimas cosas que nos van a servir para después, desde plásticos, guacales, maderas. Justo antes usábamos agua de llave y para mí era como las contradicciones más fuertes de la agricultura urbana, que en su pretensión de ser ecológica está contribuyendo de una u otra manera a ahondar más la crisis hídrica en la que estamos inmersos en esta ciudad. Ya tenía yo la idea de que había leído sobre cisternas de ferrocemento, captación de agua de lluvia. Sí, ahora regamos las plantas con agua de la cisterna, agua de lluvia, y somos muy felices así.
muchos sí le tiramos a la cuestión y al consumo local. No queremos así como producir para que se lo lleven a, yo qué sé. No, lo mejor es que se quede justo en esta zona. O sea, si se hiciera eso en cada pequeño espacio, o sea, ya ahí estamos aportando muchísimo a las cuestiones ecológicas, ¿no? O sea, justo a la huella, ecológica que dejamos, pues, le disminuimos muchísimo. Y también que luego es bien difícil acceder a las cuestiones orgánicas y a cuestiones como para una buena salud y alimentación. Será mi abuelo, sí señor. Sombrero de palma, tabaco y ron. Lo recuerdo. Andar los caminos de su canción en el monte. El maíz y el jitomate en México tienen una gran importancia porque somos un centro de origen. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que también hay una mayor diversidad genética. Entonces, si uno justo quiere generar mayor diversidad o quiere mantener ciertas variedades o inventar nuevas variedades, porque de eso también se trata la agricultura, es muchísimo más fácil generar esa diversidad en un lugar donde ya hay una diversidad genética fuerte. Que eso es lo que sucede con los centros de origen. Por eso hay una gran controversia con respecto al maíz, principalmente la introducción de cultivos genéticamente modificados, porque bueno, estas prácticas pueden llevar al uso extendido de monocultivos y que se pierdan los ancestros, por ejemplo, en el caso del maíz. El teosinte, que es un maíz que, el maíz ancestral, no tiene muchísima utilidad para los fines que hoy en día utilizamos el maíz, pero tiene todo el bagaje genético que generó todas las variedades de maíz que circulan en el mundo hoy en día. Un poco nuestra propuesta y nuestra tirada es tratar de rescatar las semillas y las plantas que tengan que ver con la cultura, pues en este caso mexicana, y que justo lo que queremos hacer es conocerlas, conservarlas, reproducirlas y dispersarlas, ¿no? Siendo bióloga y que la ciencia no baje realmente como a la banda, o sea, para mí la biología no sirve de nada, ¿no? Creo que es necesario bajar la ciencia ya, quitarla de los laboratorios y de las instituciones y bajarla de verdad a la banda. Aquí yo, por ejemplo, sí, pues les meto cosas de restauración de suelos, ¿no? De asociación de plantas, de pues cosas de ecología, que no son lo que se entiende en el mercado verde de ese verde y ecológico y limpia tu alma, no. O sea, aquí realmente estamos como viviendo la naturaleza y la biología y ni se dan cuenta. Queremos empezar a accionar esto en más lugares, empezar a tomar más espacios públicos, terrenos baldíos o jardines de casas, qué sé yo, queremos como que esto crezca a nivel colectivo y dar asesorías a distintas personas que estén interesadas en accionar su huerto. Sí se trata en la agricultura urbana de rescatar mucho de la ecología, pero si no nos rescatamos primero como nosotros, como sujetos, y nos encontramos en la naturaleza de otra forma, no como estos que producen, sacan, se aprovechan, sino realmente es, somos sujetos, no vamos a solucionar nada. Y que creemos que, bueno, que desde donde estamos tenemos que empezar a hacerlo y no esperar en condiciones mágicas o que nos lo va a dar alguien más, sino nosotros mismos empezando a juntarnos y accionar cosas, pues ir cambiando. No, ya no hay mucha esperanza, pero no por eso se deja de hacer. Yo canto con mucho. Si viejo siembra frijol.